Bueno, yo, como ves, no me quito esto, que yo estoy llamando a la sardina ya rápidamente. Nos has traído a lo que esto fue una antigua conservera. Sí, la fábrica de Bernardo Zajeme, Conservas Miau. Sí, ¿no? Sí, sí. Y aquí, cuando la transición, bueno, pues el ayuntamiento quiso en su momento, de la fábrica que hay aquí, hacer su ayuntamiento. El ayuntamiento ponerlo aquí, situarlo aquí, ¿no? Pero bueno, un pequeño conflicto, la parcela se había vendido por parte de los propietarios a un constructor, y hubo un litigio durante muchos años entre el ayuntamiento de Carreño y ese constructor, y al final se consiguió esto, que este parque llamado de Les Conserveres sea un centro de referencia en Cantas. Aquí hacemos el Festival de Bandas de Gaitas, aquí hacemos un cine al aire libre, porque, bueno, ya veis, hay un graderío aquí, con una pantalla gigante. Aquí hacemos todas las verbenas de todas las fiestas de San Félix del Cristo. Sí, tío, hay. Hay muchísimo. O sea, aquí realmente es donde hay una vida cultural, social muy importante. Sí, y no solamente está esta parte, digamos, del graderío, con este mural que vemos aquí, cerámico, donde se reproduce lo que había aquí antes, sino que lo más positivo, yo creo, es haber recuperado esta parte. Qué bonito. Que es un jardín botánico. Sí. Realmente un pequeño enclave maravilloso. Y eso que estamos rodeados de naturaleza, pero es que aquí hay una pequeña fuente, hay un río, una cascada. Bueno, pues eso, tenemos un remanso de yo paso por aquí todas las mañanas, tardo 3 minutos desde mi casa hasta mi centro de trabajo, que es en el Teatro Prendes de Candás, y paso todas las mañanas por aquí. Esto no envidio nada a un cuñado que tengo que vive en Madrid, que tarda una hora a ir desde Collado Mediano hasta Madrid, para nada. Envidias hacia ti, ¿no? Sí, sí. Y luego hay una cosa, que te lo he dicho antes de venir por acá, hemos visto delante alguna casa, alguna palmera, ¿no? Sí, ahí estamos siempre, viendo. Siempre, sí, ahí en el Centro de Salud y aquí también en el Jardín Botánico, siempre que en Asturias, la gente de León lo sabrá seguramente, pero lo recordamos, siempre que delante de una casa o en algún sitio hay una palmera, llama mucho la atención. Ahí estuvo un indiano que trajo de regreso de las Américas esa semilla, que lo plantó como símbolo de haberse ido a las Américas. Esa seña de identidad. Sí. Oye, un montón de especies hay aquí. Y esto es un disfrute para pasear, para verlo desde aquí o contemplarlo desde el interior. Por supuesto. Uno de los tantos y tantos atractivos que tiene Candás, que tiene Carreño, que tiene Asturias, paraíso natural. Seguimos por Carreño. Buscando algún alojamiento turístico interesante en Luanco, nos hemos encontrado con Iván Rodríguez. Él está un poquito al frente de este, ¿cómo lo podemos llamar? Alojamiento turístico, pero un apartamento impresionante. Concretamente es un dúplex. Un dúplex, pero que además, que aunque es en un edificio de viviendas, tiene un montón de características que nos tienes que explicar. Sí. Tenemos la entrada, tenemos una escalera súper cómoda, todo impresionantemente nuevo, yo creo que parece que es a punto de estrenar, ¿no? Sí. ¿Qué servicios tenemos? ¿Cuántas habitaciones tienes? Pues mira, en este dúplex tenemos 4 dormitorios, 3 baños, jardín, 3 baños. Y terraza y plaza de garaje. Con lo cual no podemos estar mejor, porque en Luanco es uno de los sitios donde hay que cuidar un poco dónde meter nuestro vehículo, en la plaza de garaje. Sí, no, prácticamente no. Pero luego también tienes otra ventaja, que tal donde está ubicado esto, que es una zona magnífica porque está en Luanco, pero no está en el mogollo del follón. Exacto. Con lo cual podríamos aparcar en la calle, pero con plaza de garaje sin ningún tipo de problema. Sí, incluso problemas. Si tienen 2 coches, uno puede aparcar en la calle y otro puede aparcar en la plaza de garaje privada. Tenemos en la planta baja algo importantísimo, un dormitorio que muchas veces venimos, que si viene alguien con una movilidad, que es que subir escaleras a mí las rodillas. Exactamente. Tenemos comodidad al 100%. Es accesible para minusválidos y, por supuesto, tenemos baño, muy importante, y dormitorio en la planta baja. Estupendo, estupendo. Luego tenemos la cocina y tenemos pues aquí un pedazo de salón impresionante. Pues completamente útil para disfrutarlo, ¿no? Exacto. Desde el salón podemos acceder directamente a la zona de jardín y de terraza. Bueno, esto es una pasada. Sí. Una pasada. Una pasada porque, a pesar de estar en un edificio de viviendas, pero tenemos una terraza impresionante, un jardincito para estar ahí disfrutando. Si hay chavalillos que estén ahí, yo aquí echándome medio la cabezada después de comer. Exacto. Esto es
un completo. Y luego, si subimos arriba, ¿qué nos encontramos? Pues en la planta de arriba tenemos otros 3 dormitorios y 2 baños completos. Y una terracita también. Y una terraza también para dar los servicios. En el dormitorio principal. Con lo cual, tenemos todos los servicios que podamos pedir y disfrutar. ¿Cómo se contrata esto? Explícanos un poquito, porque aquí esto a mí me parece maravilloso, yo me quedaría aquí todo el año, pero bueno, esto es un alojamiento turístico en el que está destinado a todo el que quiera venir a pasar unos cuantos días. ¿Cuántos son los días mínimos que yo tengo que estar aquí? Pues bueno, tenemos nuestra página web en la que se pueden hacer las reservas. Ajá. Y bueno, en vía telefónica, por supuesto, y en verano tenemos una estancia mínima de la temporada alta de 4 noches y en la temporada baja de 2. Sí, al final la idea es pues tener todos los servicios a tu alcance y todas las comodidades. Sobre todo está pensado, es ideal para familias grandes que vienen, como comentábamos antes, pues igual con una persona mayor o incluso dos familias que vienen con los niños. Claro. Y las comodidades, pues sobre todo el jardín, los que tenemos niños sabemos lo que es eso. Bueno, esto es una de las cosas que tú pones a disposición del público, porque creo que tienes algo más aparte de esto, ¿no? Sí, en Luanco tenemos varias propiedades más, otro perfil, otro tipo, más pequeñas, otras con terraza, céntricas, con garajes, sin garaje, bueno, tenemos varias opciones. Ah. Unas admiten mascotas, otras no, hay variedad, ¿no? Y luego, además de lo que tenemos en Luanco, tenemos en toda Asturias y Cantabria, anda, tenemos más de 130 alojamientos. ¿Y eso? Como este, o parecidos a este. Y bueno, para gente que quiere venir a conocer pues toda la provincia, pues está bien. Con lo cual, yo estoy hablando contigo, pero no estamos hablando como propietario exclusivo de esto que tú lo estás poniendo al servicio, sino estás hablando como una posible gestión. Exacto, en la propia página web salen todas esas propiedades que se pueden reservar y luego además nosotros nos dedicamos a gestionar estas viviendas que son de particulares que nosotros les ponemos en este alquiler. ¿En qué empresa es R? R2R Consulting Inmobiliario somos. Con lo cual, no solamente hacéis la gestión inmobiliaria, sino que también captáis elementos y ponéis a la venta propiedades. Tenemos colaboraciones con agencias para venta de gente de Asturias o de fuera de Asturias. Tenemos muchos clientes de León que tienen sus viviendas aquí y nosotros las gestionamos durante todo el año y ellos vienen en la época de verano, pues vienen 15 días y, como digo yo siempre, se lo dejamos como si fuera un hotel. Vienen a su casa como un hotel, marchan, lo limpiamos y seguimos ya alquilándose al resto de la gente. Yo creo que eso es un concepto que deberíamos de hablarlo con calma y, si les parece, vamos a hacer un pequeñísimo corte porque yo quiero seguir hablando con Iván de este concepto que me está explicando. Bueno, pues estamos aquí con R2R, que es la gestión inmobiliaria que Iván Rodríguez y estáis aquí utilizando para todo lo que es, el nombre lo dice, gestión inmobiliaria. ¿Cuál es vuestra actividad en general? Nosotros hacemos bastantes servicios, ¿no? Principalmente somos gestores de propiedades. Y lo que hacemos es dar servicios integrales a nuestros clientes, sobre todo porque tenemos clientes que son de fuera de Asturias, también los tenemos aquí, y de fuera de España, y al final hay gente que necesita pues un contacto aquí que le pueda solucionar pues todo, de todo, reformas, ventas, alquileres, arquitectura, de todo. Es decir, que yo puedo, desde que tú me gestiones la localización de una vivienda, tanto para alquilar como para comprar, como que yo ya tengo una propiedad y tú te encargas de ponérmela en activo, decir, oye, bloquéame el mes de julio porque la voy a utilizar y el resto del año tú te encargas de... Exacto, esta modalidad de alquiler es ideal precisamente para eso, para gente que tiene propiedades, que normalmente son propiedades que encima están cerradas todo el año, y cuando estamos hablando de casas, como por ejemplo este caso en el que estamos ahora, sufren porque en Asturias hay humedad y al final las casas cerradas sufren. Entonces lo que hacemos es mantenerlas durante todo el año y preparárselas a la gente en la época que van a venir ellos. Eso sí, ya la tienes, y si no la tienes, pues tenemos mucho perfil inversor, estamos especializados en inversiones. Uh-huh. Y tenemos muchas personas que invierten, no utilizan, incluso también gente de fuera que invierte, y con es doble inversión, o sea, inversión de ocio tuya y también inversión que al final vas pagando la propia propiedad que adquieres. Por supuesto, yo adquiero una propiedad y si tú te encargas de gestionarla, con lo que tú me estás sacando rentabilidad, estoy pagando esa hipoteca, estoy pagando la propiedad. Exactamente, yo un poco lo comparo a antiguamente, anteriores generaciones, había mucho el tipo de compra o de este tipo de actividad en el sur de España, sí, en el Mediterráneo, sí. La gente que se compraba un piso en Torrevieja y se lo entregaba a una agencia inmobiliaria. Bueno, pues eso ahora al norte
hay mucha demanda, la gente quiere norte, evidentemente el sur sigue teniendo sol y playa, sí, sí, sí. Pero bueno, hay mucha demanda del norte. Y ese mismo modelo, vamos a decir, de agencia gestora que guarda las llaves durante todo el año, es lo que estamos haciendo. Cuando tú haces la gestión, porque una de las cosas que nos preocupan o que puede preocupar al que ya tiene una propiedad, dice, coño, es que mi apartamento, mi casa, mi vivienda... Fíjate, entra y no sé quién entra y cómo me la dejarán. Vosotros os encargáis de la limpieza, del mantenimiento, de todo, absolutamente de todo. Sí, de todo, incluso gente que igual tiene propiedades, bueno, que las ha ido dejando y que ya no están en un estado igual óptimo, pues les hacemos todo, se la preparamos, la ponemos en funcionamiento, evidentemente hay que dar un nivel y una calidad, que luego ellos pueden utilizarla o no, y se la ponemos en funcionamiento, si no la tienen adecuada. Dice que si hay que hacer algún tipo de reparación, pintura, limpieza, sí, etcétera, todos los encargamos nosotros. Sí, incluso tenemos clientes que ni conocemos personalmente. O sea, con eso ya lo explico todo. Es decir, que simplemente dejáis las llaves en un sitio y la recogen, no sé qué, no hace falta. Nosotros nos encargamos de todo, sí. Qué bueno. Vosotros lleváis en mano, es eso, bueno, más comodidad, más atención al público, yo creo que es imposible, ¿no? Eso estáis en todo Asturias, pero también en Cantabria. En cualquier parte yo puedo decir, oye, búscame, localízame. Sí. Algo para alquilar, algo para comprar, algo para gestionar. Sí, hemos empezado en Asturias, vamos creciendo, estamos en Cantabria, ahora hemos empezado en Vizcaya hace poco y no descartamos empezar en León. Bueno, León es tierra hermana, con lo cual... Mi familia es de León, tengo familias allí, entonces no descartamos en algún momento de... Es decir, que vosotros podríais empezar a gestionarme también cosas en León. Por supuesto, sí. ¿No? Bueno, ya nos has contado que todo lo hacéis vía telefónica, vía internet, vía cualquier otra fórmula que no hay que estar presente, pero si en un momento dado yo quiero ponerme en contacto con R2, también estáis físicamente, ¿dónde os puedo encontrar? Pues estamos en toda Asturias. sí, porque somos bueno, un equipo grande que nos movemos por toda Asturias. Y nos podéis localizar en nuestra web r2r.es y las reservas en reservalos.es. La verdad que esto es un lujo, poder disfrutar de vosotros y que vosotros nos echéis una mano tan importante. Señores, tomen buena nota. Esto es un punto súper importante para sus vacaciones y para el futuro. Bueno, pues buscando un sitio donde comer, fijaros lo que me acabo de encontrar. Me acabo de encontrar el mesón La Espiga, y si vemos ahí, decimos, hay limonada de León, y empieza ya a sonarme esto a algo, ¿no? Que León tiene aquí un punto de referencia donde Héctor, que es el propietario, es de León. Lleva aquí 10 años dando buen producto a un precio fantástico a toda la gente que quiera venir aquí a disfrutar. Tenemos desde el cachopo hasta todo lo que queramos. Tenemos un buen menú del día a un precio escandaloso, de precio debajo. Y un fin de semana un poco más elaborado, diferente precio, pero mucho más bajo de lo que normalmente nos encontramos por ahí. Vamos a conocer el interior, que están todavía preparando las mesas para la comida de hoy. Bueno, pues esto es el restaurante. Muy bien atendido, muy bien elaborado y con productos que aquí podemos empezar a ver. Tenemos morcilla Villamoros de nuestro buen amigo Jesús, impresionante. Seguimos mirando por la barra, seguimos mirando por las estanterías y tenemos palomares, nuestro amigo Nicolás Rey, impresionante, que tiene aquí su punto de referencia. No solamente hay de ese vino, hay más, pero bueno, ese es el que estamos viendo ahora. Y luego lo que estábamos diciendo, están ahí elaborando todavía el menú, luego lo vamos a ver un poquito en qué consiste hoy el menú. Sugerencias, pues siempre hay un poco de referencia a León, croquetas, ta, 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 pero ahí tenemos de morcilla y de cecina, morcilla de León, morcilla con miel y nueces, todo esto de Jesús Villamoros, los cachopos, las ensaladas, toda la referencia de vinos. La verdad es que aquí le estaba diciendo yo a Héctor, digo, oye,
¿un cachopo tienes por ahí hecho? Dice, no, yo los hago sobre el terreno, es decir, no tengo nada ahí hecho que se me apelmaza, que se puede un poco resecar, ¿no? El cachopo lo hago en el momento. El menú del día lo tenemos todos los días, con lo cual no hay ningún problema. Y todo lo que se salga del menú lo vamos elaborando sobre el terreno, con lo cual vamos a encontrarnos con una comida casera, auténtica, a un precio súper ajustado, y con la calidad que entendemos o que sabemos los de León. Buen producto, bien preparado y a disfrutar. Queremos sidra, también hay sidra. Queremos el vino de nuestra tierra también. Y si queremos de otras zonas, pues no hay nada más que venir y pedir. Estamos ahora en otro parque multiusos, sí, ¿no? Sí, el Parque Maestro Antunia, sí. Dedicado ni más ni menos que a un director de la banda de música cantás, Pipi Antunia. Sí, sí. Y sí, detrás de nosotros hay una cosa de la que hablé al principio, ¿te acuerdas? ¿No? Te dije, quiero verlo. El famoso vivo. Pleito de los delfines. Sí, señor. Que al final se encontró que en 1624 hubo un juicio, los pescadores de Cantás denunciaron a los delfines porque al llegar al puerto le rompieron las redes y perdieron la pesca, ¿no? Pesca. Sí, sí. Pues mira, pues vinieron, fueron a Oviedo, ante un juez, y el juez dictaminó y vino en lancha de menos caler ahí en la bahía de Cantás a los delfines, a los calderones, sí, que se llamaban entonces, pues el hecho de que no podían volver a molestar a los pescadores cantarinos. Y desde entonces, pues sí, desde entonces ya no vuelven los delfines por aquí, nada más que cuando tienen que varar y morir. Y este es un homenaje a ese pleito que se pensó durante mucho tiempo que era una leyenda, pero Marino Busto descubrió en los archivos judiciales de Oviedo pues esa sentencia, ni más ni menos que de 1624. Y aquí viene un poco representado cómo se lee la sentencia, sí, sí, y un poquito la historia. Sí, y es una escultura de Agustín Santarúa, un escultor candasín, sí, que ahora vive en Avilés, que si la gente sabe que hay una escultura de Woody Allen en Oviedo, pues es también de Agustín Santarúa. Y hizo esta magnífica obra que acaba de ser restaurada. Y de fondo tenemos otro centro neurálgico de la cultura candasina. Por fuera es como una nave, como una fábrica, ¿no? Sí. De aquella época. Sí, es que es un homenaje de Pepín, el arquitecto, José Antonio Muñiz, que tiene la casa aquí, cuando le hice, cuando se inauguró en 1956, de hacer un homenaje a la tradición conservera de Cantás. Y por fuera es una fábrica, sí, parece una fábrica, pero dentro, querido Fernando, es una verdadera fábrica de sueños. De sueños, de cultura. Sí. Y de placer, porque la cultura en definitiva es un placer que nos eleva, nos transforma, nos traslada. Sí, sí. No es por nada, pero me da la impresión de que desde que te puse el pañuelo marinero estás muy metido dentro de la piel del cantasín. Estoy muy cantasín, completamente hecho aquí, y a ustedes les recomiendo que se pongan el pañuelo cuanto antes, no solamente el día 1 de agosto, en cualquier momento. Me lo voy a llevar para casa, por supuesto, te has quedado sin él. Por supuesto. Nosotros nos vamos ya teniendo que empezar a pensar en marchar, pero yo veo que aquí hay un buen medio de comunicación, ¿no? Es la suerte que tenemos en Cantás. Buena comunicación por carretera y también por el tren. El FEBE, que se llamó y se sigue llamando en Asturias el Carreño, porque la primera línea venía justamente un poco más arriba del Regral, donde traían, figúrate bien, hierro de las minas de Yumeres que está en Gozón, se cargaba aquí y se va a Puerto del Musel, y por eso en la primera línea de tren fue desde el Regral, aquí en Carreño, hasta el Musel, y por eso en Asturias mucha gente conoce este FEBE, esta línea, como el Carreño. El Carreño, que es uno de los medios de comunicación de aquí. Con Gijón, con Avilés. Claro, la autovía que la tenemos a 8 kilómetros de aquí. Exactamente. Y luego, ¿cómo están las comunicaciones de internet? ¿Cómo está la vivienda aquí? Porque yo me estoy empezando a plantear que este podría ser un buen sitio de refugio final. Hay muchísima gente que ha venido a vivir a Cantás. Eso lo saben porque, si bien por semana es mucho más tranquilo, los fines de semana, y lo vemos en el cine, hay mucha gente, familias, que acuden, que son socios, porque se puede ser socio del Teatro Prendes, y vienen al cine, al teatro, y sí, hay mucha gente de Gijón, de Oviedo, que ha venido a vivir a Cantás, porque estamos también comunicados a 15 minutos en coche de Gijón, o en tren, de Avilés lo mismo, a media hora de Oviedo.
Estamos en la costa, en el centro de Asturias, en el norte del paraíso. Con monte, con naturaleza, con todo. Con cultura, con servicios, con piscina, con polideportivo, con teatro, con museo, con iglesia, lógicamente, con restaurantes. Con todo. Te puedo asegurar, del 13 de junio al 15 de septiembre, con fiestas a tutiplén. Un mundo aparte. Bueno, y a 1:20 de León, con lo cual estamos a tiro otra de ventaja, piedra. Otra ventaja. Bueno, esto todos son ventajas, con lo cual yo voy a continuar hoy y muchos días más en la zona de Carreño, en la zona de Cantas. Pues hemos venido hasta Casona Los Gamonales y hay que venir porque es uno de los sitios donde me ha sorprendido todo, la decoración, las instalaciones, la calidad y la persona, Enrique. Enrique, que me estabas contando que llevas ya aquí casi 20 años. Sí. Sí, sí. Un hombre de Madrid que de buenas a primeras aterrizó en esta zona. Bueno, también tenías familia, ¿eh? Sí, tenías ya una parte positiva. Yo pensé que me jubilaba en Asturias, lo que pasa que no pensaba que tan pronto. Ni tan de lleno, ¿no? Tan dedicado a ello. Bueno, pues estamos en una zona que esta sería la zona que da entrada al restaurante, porque sí, aunque tiene una barra y demás, pero un servicio para el restaurante. La gente, sí, para la gente que está alojada y para la gente del restaurante. Sí. Me ha sorprendido cuando hemos entrado, porque dices, bueno, ves una casona, sí, efectivamente, una casona, un hórreo, pero luego ves un montón de aparcamiento y dices, uy, esto es algo muy especial, ¿no? Sí. Y sí que es una cosa muy especial. Muy especial porque tiene 10 habitaciones, pero 10 habitaciones cada una diferente y con unas características extraordinarias, ¿no? Bueno, sí, tú las has visto. Sí. Yo creo que sí, que cada una tiene lo suyo. Y se han utilizado, yo creo que materiales, pues muy nobles. Sí, sí, madera, piedra. Bueno, le hemos intentado darle un gusto especial. Sí. La verdad es que está con esa estructura, aprovechando que esto era una casa de labranza. Una casa de labranza. Esto donde estamos ahora mismo era la cuadra, las donde cuadras. Estaban las vacas y tal. Y entonces, bueno, pues nos costó, estuvimos casi 3 años de reforma, pero bueno, poco a poco pues vamos cogiendo forma. Entonces tenemos 10 habitaciones, 9 en este edificio, y el hórreo que se ha convertido en una habitación súper especial, porque tiene la zona de dormir, la zona de baño, pues con una separación muy bonita, y luego el inodoro completamente aparte, que aislado, nos llama la atención. En una parte del corredor, sí. Qué bonito quedó. Y luego, bueno, pues aquí tenemos esas habitaciones con hidromasaje, con ducha, con unos lavabos, cada uno diferente. La verdad es que da gusto venir aquí a disfrutarlo. Pero luego el que no quiera quedarse a dormir, también tenemos la posibilidad de venir a disfrutar de una buena comida. Sí, trabajamos muy bien cordero a la estaca, buenos chuletones de ternera asturiana, también muy buena carne roja, pescados del Cantábrico, ¿vale? Muy buenos mariscos, y bueno, pues... Y el que quiera un potaje, pues el potaje. Sí, también. Eso tanto, es un clásico. Tanto callos como fabada, como buen cocido madrileño. Bueno, buen pote de berzas. Cocido madrileño porque es que él es de Madrid. Entonces, algo hay que tirar también para la tierra donde estuvimos. Bueno, pues aquí tenemos un montón de cosas que yo quiero comentarles. Tienes el restaurante, el salón normal, por llamarlo así, el salón de todos los días o el salón común. Pero lo que tenemos son hasta 4 salas o salones diferentes. Sí, salones distintos, pues si hay gente que a lo mejor quiere organizar algún evento y estar solos, aislados. Y bueno, pues luego salones que si unes 2 en forma de L, pues llegar hasta 120 personas para 120, un evento un poco más. Sí, bodas, comuniones grandes. Que no se nos olvide que esos platos que tú acabas de mencionar hace un minuto sobre el cordero a la estaca y todo esto, son los platos que no hay que perderse de aquí, pero aquí podemos venir a disfrutar y decir, quiero un menú, hay menú del día, pero no es un menú del día al uso, es un menú especial, porque en un menú especial, por ejemplo, de hoy, ¿qué habría?
Pues muy buenos ibéricos, cortados a cuchillo, todos de bellota, con buen queso de oveja. Pastel que hacemos nosotros casero de centollo, pero con un sabor espectacular. Auténtico. Buenos centollos cocidos o gambones al horno, zamburiñas que preparamos también nuestras. Y luego, pues con el cordero a la estaca, buena chuleta de ternera asturiana. Si alguien quisiera pescado, buena lubina del Cantábrico. Vale, postres variados. Sí. Con lo cual, bueno, ya nos podemos dar en cuenta que es un menú degustación, que no es un menú del día al uso. Sí. Y yo quería, antes de acabar, pues que Enrique nos dijera por qué motivo tiene esto aquí, bueno, en primera línea. Yo soy un enamorado del aceite, creo que es algo que tenemos que dar en alza en nuestro país, porque somos para mí los mejores productores y que de mejor calidad. Y bueno, que yo creo que cualquier plato con un buen aceite cambia absolutamente. Sí, no sí, tiene nada que ver. Es el toque final. Nosotros tenemos unos tomates en verano, te hablo de tomates casi de un kilo, que es carne pura. Entonces, un buen tomate con un poquito de sal de escamas y un poquito de aceite, ¿le echamos de como este? Como ese para mí es un lujo. Es el, sí, el sí, top. Ahí está. Sí. Bueno, el top. Bueno. De mi amigo, señor Moro. Sí. Estos espectaculares, son... Oliduero, uf, todo señor eso. Matarromera, ese es mundial. Son entonces, cosas bueno, si tenemos, especiales. Tenemos y luego si seguimos un poco más, pues ahí tenemos una pieza de jamón. Sí. Que es también la punta del iceberg de cómo tratas sí, tú. Sí, trabajamos claro. muy buen género de ibéricos, tanto de jamones como de lomos, como salchichones. Y bueno, pues que, ya que voy a decir, un buen bellota. Tomemos nota, Casona Los Gamonales, porque es el punto de referencia si queremos dormir, comer, disfrutar con calidad. Aquí en Asturias, en el municipio de Carreño.